Ya la falta de la forma de los surcos, porque ella no está Diego. Diego, porque el señor ahí aguantándole los reparos al rival que le tocara en su y mientras tanto, allá vemos a Juan Carlos Villegas haciendo un resorte protegido para que agarre con los virus por. Ahí se va cruzando la pierna por delante. Con el pasado de la primera, bueno, de 20, uno de bajarse el pasado y uno de 5 por la vena de la cajón, 22. Ahí vemos a Juan Carlos Villegas, que está esperando y sus compañeros. Tiene 4 puntos de infracción por querer quitar el ligero. Hasta que no se pasaba, no se puede quitar el labrador. Bien, ahora vamos a ver a Rubén Rodríguez. Ahí vamos de vuelta. Pero al segundo pasado, por ahí vemos a José Suárez. Lazo de cabeza 10, 14 adicionales de correo. Dos de la primera oportunidad de uno más por el movimiento. Ahí lo dejo, no sé qué bonito resorte. Ah, otro resorte sencillo. Gloria por el lado derecho, estribo, estribo, haciendo la cobija. Ahí lo ven, ya lo sabía, lo puede tirar. A lo mejor salió a la base antes de que fuera lanzado en la cabeza. Ahí sigue floreando. Cero con uno de infracción por color defectuoso. Ahí vemos a Rubén Rodríguez que suelta. Corriendo por el lado izquierdo. Ahí haciendo un resorte. Haciendo la corrida. Están rebasando el minuto número 4. Ahí vemos acercándose para mandar su piada y lo vemos, le manda. Se le manda el corazón. Vamos a ver, José. Caballo, agarra la parte del caballo.
¡Ay, demanda! Y ya se hizo. Ya me voy a la policía. Calificación mundial, 5 puntos, no hay tiempo errado, termina la suerte en 5 minutos con 18 segundos. Aguantando los reparos y demás. Es el toro mecánico. Y lo vemos quitando el frontal del ligero. Pues ya estamos viendo a Lalo Jiménez que sigue haciendo su floreo. Y acá Efraín tratando de quitar las vueltas al frontal. Y cruzando la pierna por delante se baja el aplauso del público. De la Olimpiada, bueno de 20, 3 de una mano, uno de los pases sin ser lanzado. ¡Hola, toro mecánico! Uno de cada 25 en un tiempo, ya que utilizaron 2-0-5 para el apuntamiento. Bien, ahí le lleva y de Gonzalo, ahí le manda su lazo, lo pone, lo cierra. Calificación de lazo, partido de 10, 15, se van a recorrer, otra oportunidad, y uno más por el corriendo de por un avanzado. A ver, las personas que tengan unas camionetas ahí junto al embarcadero, que se hacen favor de moverlas porque van a bajar a ganado. Y ahí tenemos a Juliano que queda haciendo su rodeo. Las personas que tengan la camioneta ahí donde... Bien, ahí vemos a Julián acercándose poco a poco. El cabecero tiene un punto más dorsal, si lo sostiene hasta que termine la faena. Ahí le manda, ahí está comunicado el pial. Y ya se hizo. Calificación del final, 10, 3 seleccionales de febrero y 2 de la primera oportunidad. Se le bonifican 2 puntos, tanto al tercero como al violador y termina. Ahora después de la parte de los circos, ahí tenemos al siguiente, buscando los reparos para la yegua. Ya pueden salir. Ya lo hemos bajado, ¿eh?